Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Counter Strike. Y en el día de hoy vamos a ver 5 configuraciones diferentes de jugadores profesionales. Así que vamos al lío, vamos a ver cuál nos gusta más. Empezamos con Stewie 2K, el jugador que sin lugar a dudas se ha vuelto más viral gracias al pedazo de torneo que hizo y por supuesto el campeonato. Utiliza 1224x768 Black Bars. Vale, 4 tercios. Este clip no lo hizo Monesi. Creo que este clip le hizo Monesi jugando con la esta de Stewie en streaming. Y la ha puesto el editor, qué bueno. Ok. A ver, a mí el tema de las Black Bars ya sabéis que no me va mucho. Bueno, le dejan ahí el Ace de Stewie. ¿Alguno de vosotros sigue jugando con Black Bar, por curiosidad? ¡Qué reverendo tortón le acaba de meter! Vamos a ver a 5 jugadores top, ¿eh? Ah, y esa jugada, estaba el tío FK y dice, no os preocupéis, que me voy a hacer la play. Y se la hace el cabrón. ¡Qué confianza tiene, eh! Ha estado fuera del Tier 1 muchísimos años. O que después de ganar el Major, ¿no? Con Cloud9. Y el tío sigue siendo el puto amo. Ganas de ver a nuevo G2 también, ¿eh? Con el jugador de Guatemala y el polaco. Ahora Rein. Vamos a ver qué juega Rein. Qué curiosidad. Ahí tengo la crosshair. Ok. 1280x800. A mí me flipa más esta, tengo que reconocerlo, ¿eh? A mí personalmente esta me gusta más. Vale. 16 décimas aparte, lo pone ahí. Arma a la izquierda, le mola. Buah, como la ha visto la sombra Major 2. Ahí vemos las diferencias, eso mola, ¿no? Colores muy vivos también. La música mola, ¿eh? Estoy pensando, ¿eh? Qué bueno es Rein, ¿eh? Qué bueno es. Uno de los jugadores que más tiempo ha estado de la historia en un equipo, diría, ¿no? Es que no se me ocurre alguien más que haya estado tanto tiempo en un club como Rein, pero es una absoluta barbaridad de tiempo, ¿eh? Qué bueno es el cabrón. Yo, si las cosas le van bien a FaZe, soy muy, muy feliz. Y aquí tenemos a Monesi, chicos y chicas. Ahí lo tenemos. Mira, View Model, resolución 1280x964 tercios. Más estiradita la de Monesi, ¿no? Sin lugar a dudas. Modelos mucho más gorditos. Ah, esta play. La madre que lo parió. Bueno, Monesi, que mucha gente... Oh, esa puta barbaridad. Mucha gente apunta que va a ser el mejor jugador del año. O sea, que se va a llevar su primer HLTV Top 1. Tadón, que está Zaigu, está Nico. Muchos jugadores ahí que le pueden hacer frente. Y de momento a mí hay una cosa que me raya. Y simple, chavales. Ya está, ¿no? Simple, ya te has tomado tus vacaciones, Titán. El tío sigue. Ah, el tío es un animal. Mira cómo le gusta, ¿eh? Cómo le gusta. Oh, qué flip. Qué bonita WP tiene, tío. La de Rizzo, ¿no? Lo de Power. ¡Un Elite! ¡Ah, mira! He hecho vida y todo. A ver qué juega. Solución rara de cojones, ¿no? 1680x1050. Fua. Juraría que nunca en el canal he sacado algo parecido, ¿eh? Como más achatado, me da la sensación, ¿no? Más, ¿sabéis? Mira, de punto.
Mira que me gusta muchísimo la de punto ahora. Ahí lo tenemos. Sigue a nivel el Calviti, eh. Qué raro fue ver su transición de Rubio a Calvito, eh. ¿Quién sigue? ¡Alexi B! El nuevo campeón. Por cierto, hay una cosa que tengo que comentaros acerca de una nueva tecnología que ha creado Razer. Me han contactado y de hecho ya se está haciendo viral. Es básicamente, vosotros cuando hacéis el Counter Strike, sabéis que te mueves a la izquierda, paras. Te mueves a la derecha, paras. Pues han creado una vaina para que mientras hagas el movimiento de izquierda a derecha, el muñeco no se pare y que tengas 100% de precisión. Y quiero probar a ver si es así. ¿Queréis que la semana que viene haga un vídeo sobre eso? Hacedmelo saber en los comentarios, por favor, que sea un comentario como votado. Y me lo dirán los moderadores también. Porque a mí cuando me lo dijeron me rayó muchísimo. Y le tengo que echar un vistazo, desde luego. Cómo mola esa cámara, tío. Cómo mola esa cámara. Y bueno, no he hablado de 1440x1080, 4 tercios. Esta sí la he visto alguna vez. La que más me ha extrañado a mí de momento es la de Leech. Si me quedase con alguna, yo diría Rein. La de Rein me ha gustado mucho personalmente, ¿eh? Ahí mantiene el spray. Qué bueno es, cabrón. En fin, chicos y chicas, con esto me despido por el vídeo del día de hoy. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado, que hayáis disfrutado, que hayáis aprendido. Hacedme saber en los comentarios también cuál ha sido la configuración que más os ha gustado, si la vais a utilizar. Y nosotros nos vemos mañana con mucho más. ¡Chao, chao!